La Fiscalía General de la Nación ha convocado al alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, para una audiencia de imputación de cargos en septiembre en relación con denuncias de una supuesta compra de votos durante las elecciones del 29 de octubre de 2023. La noticia ha sido difundida ampliamente por medios nacionales que ha seguido de cerca el desarrollo de este caso. Las acusaciones indican que el día de las elecciones en Barranca Bermeja se habría implementado una estrategia para influir en el voto utilizando redes sociales y plataformas de pago electrónico. La Dirección Especializada Anticorrupción de la Fiscalía ha citado al alcalde Vázquez para el 13 de septiembre basándose en la evidencia obtenida sobre las denuncias de corrupción electoral. Esta evidencia incluiría rastros en aplicaciones de mensajería y movimientos en la plataforma de pagos NECI que supuestamente facilitaron la compra de votos. La audiencia de imputación está programada para las 2 de la tarde en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranca Bermeja. En esta audiencia el fiscal presentará las pruebas recolectadas que sugerirían la movilización de votantes a cambio de compensaciones monetarias. Según los informes, se habría organizado sistemas donde líderes locales entregaban fichos a votantes, quienes luego recibían pagos después de votar por Vázquez. Una vez presentadas las pruebas, el alcalde tendrá espacio para defenderse y presentar sus argumentos.